¡Yepa, yepa, yepa, yepa! Y sigue la cumbia. Caballeros, la música para mover el esqueleto, porque esta hora se pone solo bueno. Hoy ha sido un día bastante interesante, ha sido un día movido, caminando bajo un solazo, en chepe, todo tostadito, así como ¡Tosti! ¿Verdad? O a la Mortal Kombat me hicieron la Fatality. Y me mandaron, ¿verdad? Scorpion y me tostaron, mae, con ese sol, hijo de puta, hacía tan huevón. Pero bueno, ¿qué está pasando hoy en la comunidad gamer de Costa Rica? Nos vamos a la novela de hoy. La novela se desató buenísima. Gente, vamos a ver qué es lo que pasó. El asunto está así, en resumen. Hablamos de la reunión del Gamecom con BCR, ¿verdad? Y salgo yo con un post del video que puse por aquí, que ya está también en la página oficial del Gamecom. Y pues y pues sale mi queridísima amiga Fiorella, ¿verdad? Y entre muchos de sus comentarios sale y hace una pregunta que desató el caos. Eso es buenísimo, eso, Flash. Sale Mauricio y Fiorella Pique Saborío, nuestra querida amiga gamer aquí de la comunidad, que ha estado muy metida dentro del grupo. Dice, ¿qué es el Gamecom? O sea, what the fuck, dude. Esta pregunta no se hace, jamás. O sea, estamos hablando todos del video y que ahora más que todo en el Gamecom y toda la madre sale Fiorella. Así como, ¡tuling! Tengo una pregunta. ¿Qué es el Gamecom? ¿What? Como que no sabe. No ha leído. ¿Qué es esto? Cátedra, sale Adrián Artada y un solo. Pa, aplíquela en 3, 2, 1 y se mandan y le ponen los links. Yo también se me adelanta en reacciones de explosiones nucleares en el mismo mouse R, se apunta el desmadre. Y pues ahí empezaron asunto y ahí le empezó a dedicar un mi queridísimo meme a Fiorella, ¿verdad? Uno simplemente no pregunta qué es el demo. Si un gamer es un gamer, que sabe lo que es un game, como aquí en China, en Chile, en Costa Rica, en Nicaragua, en lo que sea. O sea, usted simplemente no dice eso. Y pues bueno, para hacer un saludito rápido a toda la gente que está aquí apuntada en la novela de hoy, porque si no se me resiente, me quita tu merendina. La gente es así como que hay que complacer. Déjenme ver dónde están, veanlos. Aquí en el meme de yo, ¿quieren un video de novela hoy? ¡Claro que sí! Pues Douglas Hernández, un saludito, que apenas el man está entrando a la comunidad y dice, ¡mae, qué es esta mierda adentro! Y hay un despiche de memes y se cagan con el Maduro y la vara. El man está detrás del palo, así que se va a acomodar ahorita, próximamente, ¿verdad? A Kendall Betana Robles, un saludito también, que está entrando en pantalla. Aquí lo tenemos dándole un ¡ting! Una manita para arriba, un dedito arriba. Al famosísimo Sentadas de Maduro, que el hombre vino aquí, ahorita les voy a decir porque el hombre está aquí, yo les voy a decir porque es un lagartox, lo puta, de, o sea, el más reparte Maduro a diestra y siniestra, de Miami a Costa Rica, y el más, se mete con una gamer, el más sale a defenderla, así que lo puta es un lagartox, y es presidente, entonces el presidente Maduro, y ahí hay que respetarlo, y pues el más es un fanático de Nico de Grand Theft Auto, o sea, ok, yo de verdad Nico, no me meto con Nico porque yo de puta no lo conozco y es de la mafia y trabaja para el Maduro, entonces la verdad es que luego me viene aquí y me hace una mosquero en la choza, me dispara, así que no me meto con la vara. Aquí está mi querido amigo Jürgen, a Todd Jagger, que definitivamente Jürgen, compita, ¿verdad? Que yo conozco y que la mamá cocina delicioso, ¿verdad? Y el ma es un sabroso, es lo único que tengo que decir. A Eduardo González, que le gusta la Fatality. Ahí se lo dedico con todo el cariño, claro que sí. Y pues Eliezer, mi queridísimo amigo Soul Tico, que nos dimos unas buenas voladas de bala en Gears of War, man. La verdad es que se perdió la novela de hoy, ahorita lo pongo al tanto. A Rolandito José, que es a Rosales, un saludito, más porque también te perdiste de la novela hoy, man. Estás muy perdidito, man, ubíquese. A mi queridísimo Andrés Zumbao, que el hombre se ha apuntado muchísimo y que nos ha ayudado también con el Gamecom, el hombre está aquí también echándole duro al Maduro, a las novelas. A Madá Agüero, que el de puta ya sale también. Que es un princeso de primera. Este más es un princeso, el más dice que no es un princeso. El de puta es un princeso. Lo que pasa es que el más hace el agazapado, más. Puta madre, manda huevo, man. Así que han entrado bonito a la novela de hoy. Bueno, ¿qué pasó? Después de ese comentario de Fib, así, pregunta qué es el Genko, se le cagan, le hacen menos y le sale el lagarto. ¿Por qué el lagarto? Porque el hueputa de Eva empieza a defenderlo. O sea, 15 segundos después de que empiezan los posts y toda la vara, ya no se metan con la FIBO, déjenla en paz. Hueputa mierda, madre, la misma mierda. Aquí no puede entrar una mujer, madre, una gamer o lo que sea,
Mae, dice algo, voy a todo hijo puta. Dejen a la chamaca, dejen a la chamaca, no se metan con la chamaca. O sea, puta, manda huevo, mae. O sea, si la mae preguntó, aguante. O sea, dele un poquitico para ponerle sabor aquí. Bueno, ella tiene al maduro de lado de él, así que no se le puede meter porque el hombre le entra bonito, ella la defiende. Pues sí, se pone brava y dice, yo no conozco a San José para poder ir a alguien con el cago, ¿entendió, Flash? Entonces ya me la aplica, aquí ella se pone brava. Bueno, pues el chingue, ¿verdad? Y se hizo un mosquero, ¿verdad? Preguntó qué era alguien con se le hizo un despiche. Eso fue lo que hizo, porque aquí en la comunidad alguien pregunta qué es el Gencom y ya sabe lo que le espera, se le aplican sabroso. Y pues ahí está el famoso Nico con pistola Beretta, ¿verdad? 47 entrándole bonito. Así que el mae entra a defender a la Fiorella, es el amor platónico. Así que el hombre está protegiendo y defendiendo a la Fiorella. Así de sencillo. Pues ya hay comentarios de mi amigo Cocox, que es el amor, esas nalguitas bellas, no las puedo dejar de lado, claro que sí. Y pues está más ya chiva porque está haciendo video. Y pues no, mi amor, yo no lo voy a dejar botado, claro que sí, nada más. Usted sabe cómo es. Y buitres a Fiorella, ¿verdad? Están los buitres para Fiorella, así que aquí hay de todo, ¿verdad? Así que si se mete, aguanta, por chingar un ratico, pero o sea, simplemente nada más. Sucedió eso y la malla y le cayeron los comments ahí, güey, porque amado, usted simplemente aquí en la comunidad, si usted entra en la comunidad, tenga algo así muy claro, un tema delicado para todos nosotros, Gencom, o sea, no se pregunta qué es Gencom, se sabe, porque usted tiene que saber, porque usted sabe que es un gamer, así que es un tema bastante, si no sabe, mejor le digo de una vez. 14 y 15 de diciembre, Gencom 2013, llegate, así sencillo, sienta al maduro, porque supuestamente el maduro creo que va a estar, supuestamente, así que si entres ahí un ratico con el maduro, disfrute, pásela bien, y por supuesto a Fiorella, verdad, no se olvide que aquí la va a tener ahí, esperando, verdad, con el regazo abierto para que se siente y le tomemos unas fotitas con flash, al estilo colacho, así que no se preocupe. Y pues bueno, esto es más que todo lo que pasó hoy. Y Douglas, ahí Douglitas, no me des mala espina, más defendiendo ya también, puro el maduro. ¡Dejen a la mujer en paz! O sea, más no. O sea, aquí se entra y aguanta. Así que ya le estamos haciendo saludix a toda la gente de la comunidad que hoy estuvo bastante vacilón. O sea, usted no pregunte qué es bien, como así sencillo. Esto fue la enseñanza de hoy de esta vara, porque se puso rajada el asunto, ¿verdad? Así que aguanten mis chamaquillos, porque estuvo solo bueno. Y pues para recordarles, ver a mi canal Flash Attack, siempre jodiendo la vida ahí con la comunidad y algunas otras cositas. Un saludo muy cariñoso a los 72 gaticos merendina, que de verdad estoy muy impresionado, porque yo empecé como con 3 gatillos ahí merendina, o sea, y de pronto esto se hizo un mosquero, ya tengo 72, bueno, yo no soy de esos más que tienen 500.000, 800.000, no, humildemente tengo 72 gatitos merendina, que chireo mucho, con mucho cariño y amor, y recuerden que la cumbia no para, así que vamos a entrar bonito, yepa, y cuando usted se ponga feo, ¿verdad?, aquí le hacemos novelita, para que se entretenga un rato, así que los vemos, chiquillos, y se portan bien, porque si no le hacemos unos menix bastante vacilones, ¿verdad? Se los veo entonces, chiquillos, se cuiden.